En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva Básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva Básquetbol correspondiente al día miércoles 9 del mes de febrero del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por AutoCare, su auto en manos expertas. Y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A la derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus selectas amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario comprendido de 10 a 10 y 30 de la noche. Y para aquellas personas que deseen sumarse y seguirme a través de mis redes sociales, como Iván Mieses estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía con nuestra producción deportiva, y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano, clase 2005, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde nuestros estudios de radio y televisión ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos, los encargados de la dirección técnica de nuestra producción deportiva, los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido, como cada noche, preparado con profesionalidad y actualización, resulte de su completo agrado y satisfacción. Señores, muchas felicidades. Nosotros no solamente estamos celebrando el mes de la patria aquí en la República Dominicana, sino también el mes del amor y la amistad, febrero. De modo que desde esta humilde tribuna, muchas felicidades para todos ustedes. Esta noche nosotros vamos a destacar una franquicia que realmente ya tiene establecida 75 años, nada más y nada menos, la franquicia de Boston Celtics, una franquicia fundada en el año 1946. Desde que inició, señores, la NBA, esta franquicia, conjuntamente con la franquicia de New York Knicks, son las únicas dos franquicias que se han mantenido durante 75 años con el mismo nombre, el mismo logo y la misma ciudad donde ellos juegan baloncesto al día de hoy. De modo que esta es la franquicia que ustedes, y quiero pedirles que me permitan, ya que ustedes han de saber de que en la NBA hay dos conferencias,
y que yo siempre he sido seguidor número uno del equipo de Boston Celtics de parte de la Conferencia del Este, y número dos, la franquicia de Los Ángeles Lakers, que forma parte de la Conferencia del Oeste. De modo que esperamos que todo lo que respecta al análisis, los aspectos positivos y negativos de cómo este equipo actualmente está jugando en la actualidad, la temporada 2021-2022, resulte de su completo agrado y aceptación. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con 2 años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por AutoCare, su auto en manos expertas. Y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. La franquicia de Boston Celtics, que actualmente ocupa la 7ª posición en lo que respecta a la Conferencia del Este, y que, así como destacamos ayer, una franquicia que también hasta el momento ha obtenido 6 victorias consecutivas, y que la destacamos anoche martes, la franquicia de Toronto Raptors, también el equipo de Boston Celtics, al día de hoy tiene 6 victorias de manera consecutiva y que se consolida en la 7ª posición con 31 victorias y 25 derrotas. Hablando acerca de partidos efectuados anoche en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, temporada 2021-2022, voy a agregar que anoche la NBA presentó 10 partidos y en donde los 3 equipos donde militan 2 dominicanos oriundos de Puerto Plata y 1 norteamericano de ascendencia dominicana, pues esos equipos anoche hicieron acto de presencia. Voy a destacar, número uno, la derrota del equipo de Indiana Pacers frente al equipo de Atlanta Hawks. Atlanta en su casa, 133 puntos, Indiana Pacers, 112 puntos. Ahí voy a destacar un gran partido que el dominicano oriundo de Puerto Plata, Chris Duarte, en 35 minutos, de 16-8 en sus tiros de campo para un 50%, una vez más, impecable desde la línea de tiros libres de 7-7, y anotó 25 puntos, reitero, en la derrota del equipo de Indiana Pacers, que ahora va a sufrir una transformación en cuanto a jugadores que van a ingresar y otros que van a egresar. Número dos, destacar entonces la victoria en la ruta del equipo de Boston Celtics, que es el equipo que voy a analizar esta noche conjuntamente con ustedes, y que nada más y nada menos le propinaron, nada más y nada menos que la 9ª derrota a un equipo, señores, que todos estábamos considerando como uno de los favoritos, y que sin embargo el equipo de Boston Celtics los derrotó anoche 126 puntos por 91 puntos, en donde el dominicano Al Horford en 22 minutos de 8-3 en sus tiros de campo para un 38%, 9 puntos y 5 rebotes y 7 asistencias. No está mal, que se entienda. Y número 3, entonces, destacar la victoria en la ruta del equipo de Minnesota, los Lobos de Minnesota, que derrotaron 134 puntos por 114 puntos, y en donde el estadounidense de ascendencia dominicana, Karl-Anthony Towns, anotó 25 puntos,
9 rebotes y 3 asistencias. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con 2 años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por AutoCare, su auto en manos expertas. Y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, vamos a analizar a este equipo de Boston Celtics, porque recuerden que en la presente temporada 2021-2022 presentan un nuevo coach, Ime Udoka. Recuerden que esta es una franquicia que ha ganado, conjuntamente con la franquicia de Los Ángeles Lakers, un total de 17 campeonatos cada uno de ellos, y que esta franquicia fue establecida, fundada en el año 1946, que ganó su primer campeonato en el año 1957 y el último lo obtuvo hace 14 años, temporada 2008, y que definitivamente hay que hablar acerca de jugadores luminarias que en ese entonces formaban parte de esta franquicia, una franquicia exquisita, una franquicia que realmente todos en un momento determinado seguimos, un Big Three, en el caso de Larry Bird, en el caso de Robert Parrish y en el caso de Kevin McHale. Claro, obvio, no podemos dejar a un lado jugadores como un John Hollister, que es el líder total de puntos. No podemos dejar a un lado a Bud Cousy, líder total en asistencias de por vida, y un Bill Russell, líder total de rebotes. Pero nosotros en este momento vamos a analizar el porqué, los puntos positivos y los puntos negativos de esta franquicia de Boston Celtics, que tiene 31 victorias, 25 derrotas. Han ganado en muy buena lid 6 partidos de manera consecutiva y que ocupan la 7ª posición en lo que respecta a la conferencia del este. Número 1, voy a destacar que ellos tienen que mejorar su promedio puntos por partido por noche. Ellos ocupan la posición número 17 de 30 franquicias, promediando 108,4 puntos por partido. Tienen que aumentar, porque realmente con ese promedio no pueden llegar realmente a unas finales de la conferencia del este. Número 2, algo importante, hay que destacar que este equipo está en la tercera posición de 30 franquicias, promediando 46,6 rebotes por partido. Número 3, algo que también tienen que mejorar, ocupan la posición número 19 de 30 franquicias, promediando 23,5 asistencias por partido. Y número 4, qué coincidencia, ellos ocupan la cuarta posición de 30 franquicias, promediando 103,8 en cuanto a los equipos que se han enfrentado. De modo que, puntos a favor, número 1, que tienen, en este caso, ocupan la tercera posición, promediando 46,6 rebotes por partidos. Y número 2, que sus oponentes, ellos apenas les están permitiendo que anoten un promedio de 103,8 puntos por partido, lo que refleja un más 5 en favor del equipo de Boston Celtics en la presente temporada 2021-2022 del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa,
A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa por AutoCare, su auto en manos expertas, y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, siguiendo con el análisis, comentario acerca de esta legendaria franquicia de Boston Celtics, entonces yo quisiera dar a conocer algunas estadísticas de ese Big Three que nos deleitó, sobre todo en el caso de Robert Parrish, Kevin McHale y mi jugador favorito, que es Larry Bird. Vamos a empezar con Robert Parrish. ¿Qué les parece? Recuerden que Robert Parrish es el líder total bloqueos para esta franquicia en toda la historia. 1703 bloqueos, el Chief Robert Parrish, un jugador de 7 pies 1 pulgada, 230 libras de peso, que actualmente tiene 68 años de edad y que fue el pick número 8 en primera ronda por el equipo de Golden State. De modo que el Chief Robert Parrish jugó sus primeras 4 temporadas con el equipo de Golden State a partir del año 1976 y que debutó con 23 años. Luego, entonces jugó 14 temporadas con el equipo de Boston Celtics. Para que tengan ustedes una idea acerca del Chief Robert Parrish, que también es miembro del pabellón de la fama Name Smith, su exaltación hace 19 años, en el 2003 se produjo, y que su carrera de 21 años, dice, destacan 1611 partidos, 14,5 puntos por partido, 9,1 rebotes por partido, y realmente estamos hablando de un jugador que lanzó para un 54% en tiros de campo y un 72% en tiros libres. En lo que respecta a Kevin McHale, entonces el gigante de Minnesota, un jugador que también pasó 13 temporadas, todas con su única franquicia, la franquicia de Boston Celtics. Este también es un miembro del pabellón de la fama Name Smith y que su exaltación se produjo en el año 1999. Este es un jugador de 6'10 de estatura, 210 libras de peso en su momento, tiene apenas 64 años de edad y que fue el pick número 3 en primera ronda por el equipo de Boston Celtics. Su debut, un día 10 de octubre del año 1980, con apenas 23 años de edad, y que en esos 13 años jugó 971 partidos y su promedio fue de 17,9 puntos por partido y 7,3 rebotes por partido. A eso también hay que añadirle su efectividad en cuanto a promedio tiros de campo, un 55% y un 80% en tiros libres. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por AutoCare, su auto en manos expertas, y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, ya una vez destacada la actuación de estos dos grandes del baloncesto norteamericano, el Chief Robert Parrish y Kevin McHale, entonces yo quiero que ustedes me permitan destacar a mi jugador favorito, Larry Bird, un jugador de 6'9 de estatura que nació un día 7 de diciembre del año 1956.
ya Larry Bird cumplió 65 años de edad y que su universidad, la cual él representó, Indiana State University, que fue el pick número 6 en primera ronda de parte del equipo de Boston Celtics, haciendo su debut el día 12 de octubre del año 1979, con apenas 23 años de edad. Hablar de Larry Bird, yo lo coloco como el mejor small forward de la historia. Este humilde servidor, miembro del pabellón de la fama Naismith, su exaltación en el año 1998, jugó 13 temporadas con su única franquicia y con su único número, el número 33. Yo tengo aquí en mi casa, en mi oficina, la pelota firmada por él, que para mí eso es de gran valor. Esa camiseta que él utilizó durante 13 temporadas, la camiseta número 33, y que nosotros entendemos de que los 897 partidos en que Larry Bird participó, promediando nada más y nada menos que un doble-doble, casi un triple-doble, ya que sus estadísticas destacan 24,3 puntos por partidos, 10 rebotes por partidos y 6,3 asistencias por partidos realizados. Su porcentaje en tiros de campo, un 50%, su porcentaje en tiros de 3 puntos, un 38%, y su porcentaje en tiros libres, un 87%. De modo que para mí es de grata satisfacción destacar las estadísticas generales de mi jugador favorito, Larry Bird, sin lugar a dudas, sino el mejor small forward en toda la historia, uno de los principales jugadores en esa posición en la historia de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con 2 años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por AutoCare, su auto en manos expertas. Y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, destacamos un Big Three de la época, pero también este equipo de Boston Celtics también tiene un Big Three. En el caso de Jason Tatum, en el caso de Jaylen Brown y en el caso del dominicano Al Horford. Entonces voy a destacar primeramente a Jason Tatum, porque sus estadísticas en lo que respecta al presente año, recuerden que este equipo ya ha participado en 56 partidos y en el caso de Jason Tatum ha participado en 52 partidos, se ha mantenido sano, eso es muy importante, y su promedio puntos por partidos en la presente temporada, 25,5 puntos por partidos, 8,4 rebotes por partidos y 4,1 asistencias por partidos. En el caso de Jaylen Brown, hablar acerca de este jugador que ya también tiene 5 años de experiencia, es un jugador joven de apenas 25 años de edad, en 42 partidos ya este tiene más limitación en cuanto a partidos jugados, porque recuerden que la franquicia de Boston tiene 31 victorias y 25 derrotas, ocupan la séptima posición en la conferencia del este, de modo que realmente para Jaylen Brown solamente ha participado en 42 partidos en la presente temporada, promediando 23,9 puntos por partido, 6,5 rebotes por partido y 3,2 asistencias por partidos. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa.
ahora con 2 años de garantía, un producto del Grupo Cometa por AutoCare, su auto en manos expertas, y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, he querido dejar en la última parte de nuestra producción al dominicano Al Horford, un jugador de 6'9 de estatura, 240 libras de peso, que nació, es oriundo de Puerto Plata, la República Dominicana, y que ya tiene 14 temporadas de experiencia. Este es un jugador que ya tiene 35 años de edad y que lo recordamos porque fue el pick número 3 en primera ronda por el equipo de Atlanta Hawks, una franquicia que él debutó en el año 2007 con apenas 21 años. En cuanto a Al Horford, realmente es un jugador que sencillamente sus 14 temporadas ha estado en diferentes franquicias. Número 1, 9 temporadas, sus primeras 9 temporadas con el equipo de Atlanta Hawks. Y ya a partir de ahí, entonces ya tendría 4 temporadas con el equipo de Boston Celtics, una temporada con el equipo de Philadelphia, los Sixers, y la temporada del año pasado que estuvo en Oklahoma, los City Thunders. Pero hablar de Al Horford en cuanto a sus estadísticas generales, y en 47 partidos se ha mantenido sano, gracias a Dios, y ahí están sus promedios: 10 puntos por partidos, 7,5 rebotes por partidos y 3,4 asistencias por partidos. Recuerden que en el caso de Al Horford, lo he dicho y lo repito, no esperen de él que pueda contribuir ofensivamente con el equipo, porque señores, no solamente está Jaylen Brown, no solamente está Jason Tatum, sino también está un Marcus Smart. De modo que en el caso de Marcus Smart, es un jugador también netamente ofensivo y que muy limitado tendrá el dominicano Al Horford para realizar ofensivas y tener noches de 20 o más puntos. Por eso es que está promediando apenas 10 puntos por partido, pero el trabajo defensivo se siente y él hace que el equipo realmente juegue un mejor baloncesto, de modo que crédito a otros aspectos importantes, no solamente ofensivos, sino también defensivos, que está realizando Al Horford y tratando de llevar a esta franquicia de Boston Celtics a la clasificación del presente torneo o campeonato 2021-2022 del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Bien, pues esperamos que la producción deportiva correspondiente al día miércoles 9 de febrero, nuestra producción deportiva Basketball, haya sido de su completo agrado y satisfacción. Destacar que la misma llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con 2 años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por AutoCare, su auto en manos expertas. Y por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net y les acompañamos durante estos 30 minutos de producción deportiva con un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de directores técnicos de nuestra producción deportiva. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Nos vemos mañana, día jueves, si Dios lo permite. Muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas noches. Ahora despedimos formalmente a la producción deportiva Basketball con Iván Mieses. ¡Hasta la próxima, amigos deportistas!